mayores deficiencias estructurales y con una cantidad enorme de comentarios negativos a su alrededor, fue todo un reto para el Departamento de Mercadeo y Comunicaciones de este equipo. Muchas personas dudaron de la capacidad de entrega, dedicación y empeño que tenemos todos los empleados de esta grandiosa familia. A manera de que conste para la posteridad, queremos hacer un pequeño recuento de qué recibimos, qué hicimos en el 2013 y qué hemos hecho en el 2014. Son y serán siempre un patrimonio de San Francisco de Macorís. Dicho esto, y que nadie dude jamás de que le queremos presentar una serie de imágenes que hablan por sí solas de las impresionantes transformaciones que hemos hecho del gobierno también. Pueden ver a nivel de la pantalla las cosas. Nuestro dirigente Aldo Vicente, señor Martín Gómez, Rafael Taulén y Moisés Sierra. Agradecemos a la prensa nacional que también se ha desplazado hasta San Francisco de Macorís para divulgar en diferentes medios esta importante presentación a la prensa. Se une a la transmisión en vivo el canal 49 y también se une en la transmisión radial Ponce 89.9 FM. Muchas gracias a todas. Se convierte en la madrina de los gigantes del Cibao. Le damos un fuerte aplauso. La bendición madrina. Ha llegado un momento donde la prensa de todo el país debe estar atenta. Comenzó y tiene 16 años, han ido a la final de 3 años y siempre han luchado hasta la final, igual que el otro año. Lo que hizo aquí Pablo Peguero y su staff fue una cosa muy, muy especial, pero hay que terminarla. Y el conjunto que tenemos de muchachos jóvenes y veteranos nativos es muy profundo y tenemos que contar con todos de ellos. La temporada para mí tiene 3 etapas, que la primera es el principio, que se juega con los importados y muchos de ellos, de los peloteros nativos, son los más nuevecitos, los más novatos, pero también con la ayuda de algunos muchachos que han jugado anteriormente. Después pasa la temporada donde se juega round robin, que comienzan a entrar los mayores peloteros. Y la final es la final, que uno se ayuda, todos los equipos se ayudan con lo que tiene la liga. Julián Javier realizará el lanzamiento de la primera bola en el partido inaugural. Muchas gracias. Entramos en la parte de las preguntas, por favor. Accionistas gigantes del Cibao, estimados miembros de la prensa deportiva nacional, estimados invitados especiales, estimados todos, hace exactamente un año estuvimos aquí presentes y nos comprometimos como el país a realizar las transformaciones que fueran necesarias para llevar a los gigantes del Cibao a ser una franquicia modelo y competitiva del deporte rey en la República Dominicana.
El año pasado, con tan solo 17 días, pudimos hacer trabajos puntuales que le permitieron visualizar a ustedes las reales intenciones de esta administración. Estos trabajos fueron reconocidos por toda la prensa nacional y realmente queremos agradecerles por eso. Sin embargo, no estamos conformes y queríamos más. Este año, como podrán apreciar cuando asistan al estadio, hemos querido hacer del Julián Javier el estadio referente del béisbol dominicano, para orgullo y disfrute de nuestra fiel y querida fanaticada. Las transformaciones hechas tanto en el área del Grand Stand como del Clubhouse, así como en el terreno de juego, nos permiten decir con toda propiedad nuestro eslogan que hemos acuñado desde el año pasado: calle atrás. Hemos dedicado muchas horas de trabajo tesonero y mucho sacrificio para conformar un plantel de jugadores, técnicos y dirigentes que no tengan nada que envidiar a ningún equipo nacional. A continuación, permítanme hacer una breve reseña de los responsables de llevar este equipo por los senderos del éxito en la próxima temporada. René Francisco, nuestro gerente general. Dominicano, nacido en Santiago de los Caballeros, emigró a Estados Unidos a la edad de los 12 años y está ligado al béisbol de las Grandes Ligas desde 1988, cuando firma con Baltimore. En la actualidad es asistente del gerente general de los sorprendentes reales de Kansas City, el señor Dayton Moore. Félix Francisco, asistente especial del gerente general. Con 19 años de experiencia, comienza su carrera en el 1995, siendo René Francisco su mentor. Sus comienzos fueron como scout del área por 3 años, luego ascendido a supervisor nacional de los Bravos de Atlanta en la República Dominicana. Actualmente está con Kansas City como scout de asignación especial. Audo Vicente, nuestro manager. Un exitoso dirigente con 14. Un exitoso dirigente con 14 años de experiencia con Arizona Diamondbacks en sus diferentes niveles. Fue director de la academia de este mencionado equipo. 10 años de experiencia en la pelota invernal dominicana, destacándose los últimos 5 años con los Leones del Escogido. Juan Mercado, asistente del gerente general. Comienza su carrera en el año 1998 con los Tigres del Licey y su primera recomendación en el draft del 2002 fue la de Eric Aybar. Llega a los Gigantes del Cibao 2 años después, en el 2004, para trabajar en el área de prensa con Laurentino Menao. Se le da la oportunidad de participar en el draft del 2004 y recomienda a nuestro actual capitán Alexis Casillas. Algunos ejemplos de jugadores seleccionados por Mercado en los diferentes drafts de la Tupidón son Marcelo Zuna, Henry Morales, Gian Segura, Francisco Peguero, entre otros. Ellos, junto a Máximo Martín Gómez, nuestro director de telecomunicaciones, y Giselle Infante, manejando la parte administrativa. Es propicia la ocasión para anunciar que el señor Benigno Romero, cariñosamente Papo, estará como asistente especial de la presidencia en el Departamento de Operaciones. Papo es una persona que respira gigante y para nosotros es de mucho orgullo contar con él. Estamos completamente convencidos que esta persona que conforma la dirección del equipo, con su profesionalidad, su experiencia, su entrega y pasión, nos llevará por el camino del éxito, si Dios así lo considera, a obtener ese anhelado título que tanto espera San Francisco de Macorís y toda la región del Cibao.
Queremos también agradecerle a nuestros accionistas aquí presentes y a aquellos que no lo están. A todos, gracias por la confianza y el apoyo incondicional para con nosotros. Los Gigantes del Cibao, orgullo y patrimonio franco-macorizano por siempre. Somos macorizanos, somos cibaeños, somos orgullosamente Serie 56. Prepárense a pedir cacao, caigan atrás. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras, estuvo la palabra de nuestro presidente, el señor Samir Vicet, que en este momento es saludado por todos los integrantes de la mesa de honor. Y aprovecho la oportunidad para también dar la bienvenida y saludar reverentemente al comisionado nacional de béisbol de nuestro país, que se encuentra con nosotros, y nosotros tenemos el honor de contar con él como parte de los Gigantes del Cibao, el señor Ricky Novoa. Damos un fuerte aplauso también a Ricky, que se encuentra con nosotros como uno de nuestros invitados especiales.